cierto, en más noticias, los contribuyentes del estado de Arizona, en el condado de Maricopa, podrían pagar hasta 202 millones de dólares en los próximos 13 años por una demanda por discriminación. La misma fue interpuesta contra el ex alguacil Joe Arpaio, ¿se acuerda de él? Y en 2013 un tribunal determinó que él y sus agentes perfilaron a los latinos durante sus patrullajes en busca de inmigrantes indocumentados. Los funcionarios ya aprobaron un presupuesto de 31 millones de dólares para cubrir el año fiscal que comienza el 1 de julio, pero nadie sabe cuándo estos costos comenzarán a disminuir.